Cordial saludo para todos. Deportivo Cali 3, el Boyacá Chicó 1 en el estadio del Deportivo Cali en el sector de Palma Seca. Solo le bastaron 43 minutos al conjunto verdiblanco para deshacerse de su rival, con una actuación majestuosa, espectacular y todos los sinónimos que usted le quiera colocar a David Caicedo. Desequilibrante, picante, velocidad, abriendo la cancha. Dos goles, uno que desperdicia de cabeza, hizo todo y puso a jugar a todos en el Deportivo Cali, siendo un equipo saliendo muy pausado, muy lento, pero cuando aceleraba el Deportivo Cali le creaba peligro al conjunto visitante. ¿Y por qué digo 43 minutos? Porque a ese tiempo sale con una molestia física, David no quería salir del campo e ingresa José Enamorado. Y de ahí en adelante ya es otro cantar, ya es otro análisis. Porque el Cali rapidito, en un centro de Vázquez, al minuto 5 y medio, cabezazo de David, la tira por encima del travesaño, era gol. Y empieza el concierto de David en la gambeta, en el regate, marca dos goles, asiste el otro. Sencillamente para que el conjunto verde y blanco en 11 minutos marcara los 3 goles. Por ahí tuvo una desatención en 1 minuto y 29 segundos del 23 al 24 con 29 que no la sacaron, se nublaron, menos Moreno, no alcanzó Colorado y precipitaron hasta una falta de penal a favor de Boyacá Chicó. A renglón seguido un tiro libre, mal confeccionada la barrera, cobra ese muchacho Balanta, da un bote que le gana a David González el 3-1. Pero el Cali a media máquina, muy lento, pero cada que, reitero, presionaba, llegaba a las ocasiones de gol, porque también tuvo 2 más para definir el juego, y más amplio, quiero decir. Y se fue el primer tiempo con muy buena gesta el conjunto verde y blanco, demostrando que es muy superior a su antagonista, porque es muy pobre el rival, ¿no? Lo decíamos, que el Cali tendría que tener sus 3 puntos en su haber hace rato, porque las circunstancias de juego del rival no daba para más, y de hecho no dio para más. Porque el Cali en la segunda parte, el profesor Arias empieza a hacer unos revulsivos, a sacar el central, entra Eduard Caicedo, a sacar a Colorado, meter a Balanta, porque él implementó un módulo diferente hoy, un 4-3-3, que a veces se convertía en un 4-1-5, porque se veía hasta Arroyo, Palavecino, Vázquez, Ángelo, David, todos atacando. No partido, pero sí bien mecanizado, pero sí partiendo, reitero, de un 4-3-3. Bien definido, todo lo hizo por las circunstancias del rival el profesor Alfredo Arias. Primero, cambiar el módulo, porque con otro equipo seguramente no lo va a hacer. Con un equipo llamado grande, como Santa Fe, como Nacional, como Junior, no lo va a hacer. Y hace tantas variantes, iniciando el juego, que ya a los 58 minutos tenía los cinco cambios ya realizados. Refrescando el equipo y sabiendo que el rival no le iba a hacer daño, amén de que tuvo 2 ocasiones de gol, una de ellas en el travesaño del mismo Balanta, el que hizo el gol de Chicó, inquietó, hizo sobra en unos minutos y para de contar, porque podríamos estar jugando 2 o 3 días seguidos y el Boyacá Chicó no le marcaba un gol al Deportivo Cali. Equipo muy plano, muy, muy pobre, con una pobreza franciscana horrible este conjunto de visita. Y le bastó para hacer tantos laboratorios al profesor Alfredo Arias que se terminó el partido en la segunda parte, un plomazo, insípido, lento, más lento que el primer tiempo, el Cali no aceleraba, sostenía el juego, falta viene, falta va, pero de verdad de baja calidad ese segundo tiempo, para dormir un rato. Y apareció el Cali despertando en un toque de primera intención, con Palavecino que remata y se la sacaron, que iba a ser el 4-1, ya muriendo la segunda parte. Ganó bien el Cali, reitero, por lo acontecido con David Caicedo y con 43 minutos de fútbol. Pudo ser un marcador más amplio,
el Cali no lo quiso así, porque la segunda parte de verdad que estuvo prácticamente entrenando para enfrentar a Santa Fe el próximo lunes. Lo que tiene Arias hoy son estadísticas y números que lo posicionan muy bien, con 24 puntos, con buena cota goleadora, tiene el goleador del campeonato que es Palavecino, y tiene lógicamente un invicto que cada día pues lo fortalece más. O sea que la campaña del Deportivo Cali por ahora no tiene reparos en estadísticas, sí en el cómo, sí en la condición futbolística, sí cómo está planteando los juegos el profesor Alfredo Arias, que en ese aspecto me imagino va a mejorar mucho el conjunto verde y blanco con miras a las finales del campeonato. Que la pasen bien.